Bueno, Valga, yo creo que ya podemos ir al invitado especial de la noche de hoy. Si usted no sabe quién es, aquí tiene un la. Of both the Dominican Republic and the Giants, Juan Antonio Marichal Sánchez won 243 games and lost only 142 over 16 marvelous seasons. The high-kicking right-hander enjoyed six 20-win seasons, hurled a no-hitter against Houston in 1963, and was named to nine All-Star teams. The Dominican dandy twice led the National League in complete games and shutouts, finishing 244 contests during his career while fanning 2,303 and compiling a 2.89 ERA. After his playing days, Marichal became Minister of Sports in his homeland. He was elected to the Baseball Hall of Fame in 1983. Bueno, señores, y aquí está con nosotros y para nosotros nos llena de orgullo de tener aquí y darle la bienvenida a uno de los grandes de Latinoamérica, dominicano, Salón de la Fama y, en fin, uno de los favoritos de todos nosotros, el señor Juan Marichal. Bienvenido a Me Gustan los Deportes junto a Valga y sus amigos. Gracias, Palillito. Gracias, Carlos. Es un honor, un placer estar aquí en este importantísimo programa que ustedes le llevan a los amantes del béisbol, y me alegra muchísimo estar junto a ustedes en esta noche. Qué honor y qué bendición, papá Dios me da. Como dije anteriormente, de verdad que tener un caballete de verdad, este hombre sí, que hay que honrarlo grandemente. En los 60 no había un lanzador más ganador que este hombre que está aquí, seis veces ganador de 20 sobre 20 partidos, entradas lanzadas. De verdad que impresionante, juegos completos, 30 en una temporada. De verdad que usted hizo algo espectacular, abrió la puerta. Y ahora entiendo por qué Pedro Martínez dice, el mejor no soy yo, el mejor es él. Así dice siempre Pedro Martínez, lo dice. ¿Dónde nació Juan Marichal? Yo nací en una comunidad en República Dominicana, en la región de Montecristi. Y el pueblo, el campito donde nací, se llama Laguna Verde. Ahí nací, ahí me crié, ahí aprendí a tirar la primera pelotita, y desde niño me gustaba el béisbol, y gracias al Señor llegamos donde queríamos. Juan, cuando estaba creciendo, como dice ahí, desde niño cogió la pelotita y todo eso, cuando estaba creciendo, ¿siempre quisiste ser pelotero o tenías en mente hacer otras cosas, hacer otro deporte, o la pelota era lo que Juan desde chiquito quería hacer? Bueno, déjame decirte que por ser tan amante al béisbol, siempre tuve mucha diferencia con mi madre, porque ella quería que yo estudiara. Y wow, yo le decía, ay, mamá, no se preocupe, que yo voy a ser pelotero. Y ese siempre era el problema. A veces salía para la escuela y encontraba un grupo de niños en un solar o un campo por ahí, y ahí me quedaba yo practicando pelota. Y siempre le prometí a ella que iba a ser pelotero, y gracias al Señor me abrió la puerta y pude cumplir con esa promesa. Yo sé que en contra de su gusto, pero hoy día, yo te digo la verdad, no le aconsejo a ningún joven que deje los estudios por la pelota. Se pueden hacer las dos cosas a la vez. Juan, mirando aquí su historia, usted tiene dos hermanos y una hermana. Su padre partió con el Señor cuando usted tenía 3 años. Y usted, siendo el mayor, se tuvo que hacer cargo, ayudar a mamá en su casa con los caballos, con todas las cosas allí en su casa. Usted tuvo que ponerse a trabajar temprano a esa edad. ¿Cuán fuerte fue eso al principio? Fue bastante, bastante duro, bastante duro. Pero en esa época, como eso era lo que uno, la rutina que uno tenía a diario, era bregar con los animales. Teníamos mucho chivo, teníamos alguna vaquita, teníamos a veces, había que buscar la comida a los cerdos, y era un continuo trabajo a diario. Y mi hermano, otro hermano mío y yo éramos encargados de hacer esa rutina. Y la verdad que la vida del campo no es muy, muy agradable. Yo creo que
si uno se pone a pensar cómo uno, dónde uno nació, cómo se crió y dónde llegó, yo creo que tiene un gran mérito el esfuerzo que uno hizo para llegar donde el Señor nos permitió. Y gracias a Él, pues pusimos, yo diría, mucha gente a disfrutar del juego de béisbol, a disfrutar de un dominicano que llegó a este país sin saber una palabra en inglés y wow, pudo defenderse y llegar a lo más alto. No, y qué bueno que Don Juan no está diciendo esto, Baerga, en uh-huh, cuestión de cómo él se tuvo que criar y echar para adelante a su familia con la ayuda de toda la vez, lógico, pero era el tiempo y la manera como se hacían las cosas, y él lo podía hacer y podía jugar pelota a la misma vez, porque ahora si tú le dices a un jovencito de 15 y 16 años que esto es lo que vamos a hacer y después practica béisbol, te va a decir, tú estás loco, si cuando yo llegue al parque no me puedo ni mover, porque es la generación que uno se va adaptando, lo que va arreglando. Y Marichal, pues que wow, brutal, eso es. Yo estoy seguro que lo hacías sin darte cuenta, eso era tú lo que vivías todos los días, pero la pelota estuvo ahí. ¿Cuándo fue que llegó ese momento que Juan Marichal o alguien te dijo o tú lo viste en ti que tú podías firmar profesional? Bueno, déjame contarte algo de mi niñez, antes de llegar a ese punto. Cuando yo estaba bien niño, de 8 a 10 años, yo me encantaba jugar shortstop porque me gustaba batear y quería jugar todos los días. Y un día mi cuñado, el esposo de mi única hermana, le dice a mi madre, yo quiero llevar a Juan a ver un partido de béisbol donde iba a participar el mejor equipo amateur de República Dominicana en esa ciudad, esa provincia que te de Montecristi. Mi madre le dio permiso a mi cuñado para que me llevara y yo fui a ver ese partido. Y en el segundo juego, un domingo por la tarde, lanzó un señor llamado Bombo Ramos. Bombo Ramos. Y cuando yo vi a ese hombre lanzar, yo regresé al campo y le dije a todos mis amiguitos, digo, jamás voy a jugar shortstop, voy a ser lanzador como Bombo Ramos. Y yo comencé a imitarlo. Bombo Ramos era un lanzador que lanzaba por el lado del brazo. Okay. Nunca lanzó una bola por encima del brazo. Y yo creía que eso era lo correcto. Y así yo comencé a lanzar, imitándolo a él. Mira eso. Miren eso. Lancé dos temporadas consecutiva en amateur y después me ingresaron a la Fuerza Aérea Dominicana. Ahí fue mi tercera temporada como amateur antes de yo firmar y pasar a profesional, que fue en el año 1958. Y wow, cuando firmo mi contrato, había mucho scout detrás de mí. Había mucho scout de los Yankees, de los Dodgers, de los Gigantes, de los Piratas, pero mi hermano mayor le prometió a un señor que también fue un gran jugador en su época, Horacio Martínez, que el día que yo estuviera ready para firmar, él era la persona que me iba a firmar. Y él trabajaba para los Gigantes y yo terminé firmando en el año 58 para los Gigantes de San Francisco. Impresionante historia que la que estamos escuchando aquí en el día de hoy, para que ustedes sepan. Era campo corto y bateaba, pero ver a un joven lanzar le cambió su vida, su manera de pensar, y de verdad que fue algo, fue como si uno cogiera un bolígrafo y te cambiara la historia completamente. De verdad, es algo fuera de liga. Viene este hombre a firmarlo a usted, y de verdad que usted rápidamente, usted no se quedó ahí. Rápidamente usted puso unos números en su primer año en Dominicana que yo le decía a Palillito, pero es que este hombre dominó completamente. ¿Sabes? Ganar 21 juegos entre la Liga de Dominicana de Invierno, que solamente son 45 juegos. Eso es impresionante. ¿Cómo usted hizo eso?
Bueno, yo te voy a decir la verdad, Carlos, yo era un amante, todavía lo soy, a esta edad todavía yo sigo el béisbol y lo disfruto, lo gozo, lo vivo, y me gusta ver cuando voy a un play de béisbol, ver el jugador que da el 100%, como lo daba nuestro querido y hermano Roberto Clemente, que bateaba un rolling al pitcher, y si tú no te apurabas, te llegaba a primera, si tú no tirabas rápido a primera. Es decir que él nunca se entregaba. Y así me gusta a mí ver cuando yo voy a un play, ver los jugadores que den el 100% en el terreno de juego, porque son 2 horas o 3 o máximo 4 que tú vas a estar ahí, y yo creo que cada jugador debe dar el 100% para tratar de llevar el triunfo a su equipo. Y yo desde niño me gustaba tanto el béisbol que así lo aprendí. Cuando yo vine aquí, Carlos, en el 58 por primera vez, a mí me asignaron a un equipo en Michigan City, Indiana. Y yo lancé 245 entradas, tirando de lado. Yo todavía de lado. Todavía por el lado. Mire, todavía tenía bombo. Mira, 245 entradas y ponché 246. En su primera temporada, oigan esto. En mi primera temporada de rookie aquí en Estados Unidos. Eso fue en Michigan City, Indiana. De ahí me subieron a clase A. Y yo jugué con un señor llamado Andy Gilbert, que era mi dirigente, mi manager. Y un día, antes de finalizar la temporada, como una semana antes, él me dice, ven acá, ¿por qué tú lanzas de lado? Y yo no quise entrar en detalle y decirle que yo imitaba a un lanzador llamado Bombo Ramos y que por eso yo lanzaba así. Yo le dije, porque así yo aprendí, con mi inglés medio machucado, tú sabes. Y me dice, ¿y a ti nunca te ha dolido el brazo? Digo, no. Cuando él me hizo esa pregunta, yo no quería que quedara una duda de que yo había tenido alguna dolencia en el brazo ni nada. Y le digo, mira, yo lanzo así porque una vez yo fui a ver un lanzador lanzar y él lanzaba de lado y yo desde ese momento comencé a lanzar y era imitándolo a él. Por eso yo lo lanzo así. Y me dice, ¿y no te gustaría aprender a lanzar por encima del brazo? Digo, ¿y qué beneficio yo obtendría si yo aprendo a lanzar por encima del brazo? Después que está luciendo bien. Me dice, tú serías mucho más efectivo contra bateadores zurdos. Wow. Y enseguida le dije que sí de una vez. Digo, sí, yo quiero aprender. Y él tenía dos bolas de béisbol y llamó a un receptor y nos fuimos al bullpen. Y yo comencé a tratar, primera vez en mi carrera, que yo trataba de tirar una bola por encima del brazo. Y noté que se me hacía imposible hacerlo sin levantar la pierna. Y ahí comenzó, ahí ese día comenzó ese estilo de la pierna levantada. Porque tratando de tirar por encima del brazo, yo aprendí a levantar la pierna. Mira, o sea, ese era el balance que tú te sentías que tenías que hacer en ese momento para poder tirar por arriba el brazo. Así es. Wow. Después que aprendí a tirar por encima del brazo, en esa época había un lanzador con pueblano de ustedes, puertorriqueño, Rubén Gómez. Rubén Gómez, caballete. Ajá. El divino loco. Que jugaba de los Gigantes. Ajá. Y cuando nosotros, Michigan City estaba a unas 60 millas de Chicago. Cuando yo jugaba en Chicago, yo veía los juegos por televisión. Y Rubén Gómez tenía uno de los mejores screwball que yo vi en mi carrera. Y yo le pregunté a mi manager, digo, ven acá, ¿y cómo se tira el screwball? Él me dice, yo no sé, Juan, pero yo creo que es al revés de todos los otros lanzamientos. Tú tienes que voltear el brazo. Y desde ese día, cuando yo salí al terreno, yo tenía la oportunidad de play catch o a parar con un lo que yo hacía era el movimiento de como simulando un lanzamiento de screwball. Y así yo aprendí a lanzar el screwball. Señores, esto es...
Es una época, Baelga, y que la gente está, ¿verdad? Que no había celulares, que él pudiera textear a Rubén Gómez y hacer un FaceTime para decirme cómo es que tú tiras la bola esa. ¿Sabes? Tremendo pitcher. Tremendo pitcher, Rubén Gómez. Tremendo pitcher. Y ese screwball de Rubén, eso era lo mejor de la liga, el screwball de Rubén. Y también tenemos que darle crédito a Don Juan, porque es una de las personas. Yo también trataba de imitar gente, Baelga, pues no me salía. Pero Don Juan imitaba y le salía. Y imitar un screwball solamente, bueno, a ver si me sale, porque él hace así, pues yo voy a hacer así, a ver qué sale. Es algo que nadie ahora se atrevería a hacer. Es que lo más grande es que él te estaba teniendo éxito, ¿sabes? Acababa de terminar una temporada con 21-8, 245 entradas, poncha 246, 1.87 de efectividad, porque yo tengo que cambiar algo que me está saliendo bien. Pero estaba en usted la actitud correcta en aprender, correcta de hacer ajustes para poder mantenerse en Grandes Ligas, y el hambre que tenía, ¿sabes qué? De poder ayudar a su familia, lo llevó a todo esto. Segundo año, 18-13. Tercer año lo suben a AAA, 11-5. De ahí lo suben a Grandes Ligas. Y lo más grande, Palillito, que cuando lo sube a Grandes Ligas, su primer partido estaba tirando un no-hitter. Tú sabes lo que te sube a Grandes Ligas, un no-hitter hasta la octava entrada. Eso es impresionante. Hábleme de, primero que nada, antes, creo que lo brinqué, porque es que de verdad, uno ver su historia es algo, es precioso. Cuando lo llaman para Grandes Ligas, ¿qué le pasó por su mente? Carlos, mira, nosotros estábamos jugando en Sacramento. Y yo lancé el último partido de esa visita que hicimos a Sacramento en AAA. Dos días después se iba a celebrar el Juego de Estrella y a mí me habían seleccionado como el lanzador abridor para el Juego de Estrella. Y el regalo que hacía era un reloj bien bonito, una cosa. Y yo, ya tú sabes, emocionado con mi reloj y lanzo ese juego y gano dos carreras por una. Wow. Y cuando estábamos en la ducha, estábamos un grupo bañando, llega el trainer del equipo y me dice: Juan, llegó la llamada. Digo, ¿y qué llamada? Yo no estoy esperando ninguna llamada. Dice, llegó la llamada de allá arriba, me dice. Digo, ¿de dónde? Dice, del equipo, te acaban de subir. Oye, te digo la verdad, yo no sé, yo estaba alegre por la noticia que me estaba dando, pero estaba triste porque no iba a recibir mi regalo de reloj, del juego. ¿El reloj? Wow. Dame el reloj y me llama mañana. Pero mira, al otro día yo llegué al parque. Y me estaba esperando en la puerta del clubhouse Felipe y Orlando. Wow. Felipe Alou y Orlando. Felipe Alou y Orlando Cepeda. Wow. Y comenzaron a presentarme jugador por jugador. Y cuando yo llegué al locker de Willie Mays, wow, que le di la mano a Willie Mays. Oye, para mí lo veía como un dios. Digo, Ave María, por eso es que este hombre es tan bueno. Mira qué cuerpo y qué mano tiene. Ay. Entonces, mi manager era un manager interino porque habían licenciado al manager y pusieron a un señor llamado Tom Sheehan. Okay. Y me dice: Juan, sigue tu rutina de ejercicio y porque estamos a 10. Y tú vas a lanzar el día 19 contra los Phillies de Filadelfia. Wow. Bueno, yo todos los días hacía mi rutina, mi ejercicio, corría, tiraba un poquito y eso. Cuando llegó el día que yo salgo al bullpen a calentar y están dando la alineación, cuando llegaron al nombre mío, a mí se me metió un escalofrío. Yo nunca había experimentado algo semejante. Wow. Y cuando llega el momento, yo caminar del bullpen a la lomita, yo iba acompañado del bad boy y llegaba esa sensación en mi cuerpo y cosas, y digo, bueno, yo
Si yo, si esto sigue así, yo creo que no voy a poder lanzar. Ay, ay, ay. Y cuando llegué Bombo, esto no es Montecristi. No. Cuando llego al montículo, que hago mis 7 lanzamientos reglamentarios, que se presentó Tony Taylor. Yo creo que tú te acuerdas de Tony Taylor. Era el abridor de Filadelfia. Cuando yo lo vi en el home plate, toda esa sensación desapareció. Y gracias a Dios que desapareció y pude lanzar 9 entradas. Y ustedes saben el resultado. Un hit en el octavo inning. ¡Wow, mano! ¡Wow! Y eso que estaba nervioso. Valga, y casi todos los que traemos aquí, estrellas del béisbol, Salón de la Fama, han vivido este momento y tienen miedo. Y a veces uno le dice a los jovencitos, que el jovencito te dice, coach, yo no puedo pichar, yo estoy asustado. Y yo, muchachos, es normal. Los grandes, ¿cómo le va a pasar eso a Juan Marichal? Tú estás loco, ¿cómo va a ser? Ese Juan Marichal. Eso es verdad, eso puede suceder y sucede con mucha frecuencia. Pero uno trata de buscar la forma de ver cómo uno sobrevive. Porque, oye, en esa época, sobrevivir en grandes ligas no era fácil, no era fácil. Nosotros pasamos por momentos difíciles. Y el número 27, el número 27 es uno que siempre has tenido, siempre has usado, ¿o fue uno que te dieron? Bueno, cuando yo llegué, habían unos cuantos números, tú sabes, disponibles. Y cuando llegaron al número 27, yo dije, sí, yo quiero ese, porque el 27 de febrero, es el día de la independencia de la República Dominicana. Y ya tú sabes, cuando yo ese número lo escogí enseguida. ¡Wow! No, ahora sí vieron, señores. Vayan apuntando, escriban por ahí, que después se les olvida. Es que yo veo la pierna, yo veo, don Juan, yo veo esa pierna allá arriba. Y hasta mi padre, le siempre le hablaba cuando jovencito yo, le decía, pa, yo quiero levantar la pierna, y yo trataba y me movía de la loma y casi me salía. Yo traté Luis Tián, yo traté todo el mundo, es más, traté hasta a mi padre. Y no es que no era fácil, porque de verdad que el estilo lo hace cada muchachito, cada persona hace su estilo. Y mire, usted verlo con esa pierna ahí, yo de verdad pensé que usted lo estaba haciendo como Luis Tián siempre me dio. No, yo lo hacía porque ya yo no tiraba igual y tenía que esconder la bola, que si cuestión. Siempre pensé, don Juan, que usted levantaba la pierna para usarlo a su favor. Y era solamente que usted empezó por el balance. Sí, yo cuando comencé que aprendí a lanzar por encima del brazo, noté que tenía un buen control y una buena velocidad. Y además de eso, me enamoré del estilo. Y oía los comentarios de los jugadores contrarios. Contrario. Que hacían ciertos comentarios de que era bastante difícil seguir los lanzamientos y cosas, y eso me hacía sentir orgulloso, feliz. Y yo, imagínate tú, una vez en la Serie Mundial del 62, yo lanzando contra Mickey Mantle, lo ponché 2 veces. Ahí, rayo. Mickey Mantle, El otro día salió un artículo en el New York Times, es rompiendo el bate en el home plate. Y el periodista le preguntó, ven acá, y se te hace difícil seguir los lanzamientos de Juan Marichal. Y dice, bueno, ese hombre lo primero que hace es que levante el pie, después como que te tira el guante en la cara, y lo último que tuve la bola, y es muy tarde ya para tú. Yo me sentí escuchando eso de un jugador como Mickey Mantle. Wow, Elga, eso de verdad que esto está brutal. Su carrera es algo impresionante. Desde 1963 al 69, usted fue el lanzador de más ganado en las grandes ligas. ¿Entiende? En el 68 ganó 26. El único año que no ganó sobre 20 fue en el 67, de ese tiempo, para que la gente sepa. Cuando hizo ese primer juego estrella, don Juan, ese primer juego estrella es siempre especial para los peloteros. Hábleme de eso. Sí, eso fue en Cleveland. El primer juego de estrella que yo participé. Ese año se jugaron 2 juegos de estrella. Uno en Cleveland y uno en Chicago. ¡Wow! Ya para allá. Sí. Nunca había escuchado eso. Y yo participé en los 2. Pero el de Cleveland yo lo gané. El de Chicago entré como relevista y no obtuve la victoria.
Pero tú sabes que yo lancé en bastantes juegos de estrella, fui seleccionado para 9 juegos de estrella. Ajá. Y hubo un juego en el 65 donde yo fui el más valioso. Me dieron un infield hit, me lo dio Luis Aparicio. Y Caballete también. Ese juego yo lo dejé 5-0 ganando nosotros. Ajá. Cuando digo nosotros, la Liga Nacional. Y entró a lanzar Jim Maloney, ¿te acuerdas? De Cincinnati. Maloney. Sí. Y en menos de 10 minutos el juego estaba empate. En lo que te dieron el regalo, juego estrella, ya lo empataron. El juego, si yo hubiera ganado ese partido, yo fuera el único lanzador en la historia del juego de estrella con 3 victorias y 0 derrotas. Mire, para que usted vea, señores, para que usted vea. Este es un video del 68, el juego del 68, juego estrella 68. Creo que te enfrentas ahí el primer bate Ross Caru, si no me equivoco, si no me falla la memoria. Sí. Pero definitivo, esto son cosas grandes. Y Juan Marichal, ya que el 68 era un caballete, porque este fue el juego estrella, Varga, también, que mi papá hizo con Boston. Ese que está bateando era un caballo, ¿oíste? Mira, qué bueno que menciona esa parte, porque vamos a hablar ahora de su carrera también, ya como caballete, especialmente esa salida contra los Dodgers y toda esa situación. Pero qué bueno que usted habla de Ross Caru, porque aquí hemos tenido mucha gente y nosotros decimos, don Juan, y usted nos puede validar esto, que es cierto o no. Nosotros decimos que si los peloteros de esa época, los buenos, como usted, como Ross Caru, todo ese grupo grande de estrellas que había, Luis Aparicio, si uno los pone en esta época, dándole lo que tienen en esta época, la tecnología, toda la dieta, el dinero, todo eso, yo le digo, y valga está conmigo, de que estos se adaptan a eso, claro. Bregan con eso y van a seguir siendo caballetes. Sí, yo estoy seguro, estoy de acuerdo contigo. Oye, es que la pelota en esa época era difícil, todo era difícil. En esa época nosotros inclusive habían viajes que nosotros teníamos que hacerlo en un autobús. Por ejemplo, de San Diego, ¿verdad? Que eran distancias cortas, como de Nueva York a Filadelfia, de San Diego a Los Ángeles. Pero, oye, las facilidades que hay hoy para los jugadores no es lo mismo que en la época de nosotros. No es lo mismo. Es importante que la gente entienda lo que esta gente tuvieron que vivir en aquellos momentos donde no había tanta facilidad como lo tienen ahora los peloteros. Mire, este hombre que está aquí, 6 veces ganador de 20 partidos. Este hombre tuvo la efectividad menos de 2.70 10 veces, parillito, 10 veces en su carrera. ¿Entiende? Esto es impresionante lo que usted hizo. Usted tiró un no-hitter en junio 15 del 63. ¿Nos pudiera hablar de ese momento? Del no-hitter. Sí, oye, ese día te puedo asegurar, a mi entender, yo no tenía nada en la bola. Oigan eso. Yo me sentía que estaba, tú sabes, como dice en inglés, struggling, que no tenía nada. Ajá. Y cuando llegó el séptimo inning, la séptima entrada, que yo voy saliendo del dugout hacia el montículo, que yo miro, no sé por qué miré hacia la pizarra, y yo vi todo aquello cero, a mí se me declaró una recta que yo no sé de dónde salió. Y de los últimos 6 bateadores que le lancé, ponché a 4. Y son las cosas que suceden y uno no se las explica. Es que los caballetes, hay que ser sinceros, por eso que son leyendas, señores, por eso son Hall of Famers. Yo recuerdo todavía, ¿verdad?, de la época de nosotros, ver un Pedro Martínez salir del bullpen sin nada en la bola, sin nada, y tirar 6 entradas en 0 de no-hitter contra Cleveland, Baerga, contra tu equipo, que era una artillería brutal. Y ese hombre, pues, es que esos son caballos, señores, son leyendas. Por eso, y lo interesante es, y le quería preguntar a usted, don Juan,
porque los récords dicen que en su carrera, en los juegos que el equipo no hacía carrera o hacía dos carreras nada más, se mantenía ahí dos o una o cero, usted solo ganó 22 partidos, perdió 87, pero con 2.64 de efectividad. O sea, usted pichó un sinnúmero de juegos como lo está haciendo Jacob DeGrom ahora mismo, que el equipo no le ayudaba, 1-0, 2-1. O sea, que ese brazo de usted aguantó un montón de cosas. Bueno, yo te voy a decir la verdad. Yo cuando salí al terreno de juego, yo lo daba todo por mi equipo. Yo quería ser el mejor, porque uno tiene las aspiraciones, por ejemplo, como yo las tenía desde niño, y Dios me dio la oportunidad de convertirme en un atleta, un lanzador a nivel de grandes ligas. Y ya yo, el deseo mío no era, ya se había, había pasado ese deseo de llegar a grandes ligas. Ahora el deseo mío era ser uno, el mejor o uno de los mejores. Y yo me sacrifiqué para eso, porque yo me cuidaba, yo no tomaba, yo no fiestaba, yo no... Oye, son sacrificios que uno hace. Y eso a la larga te ayudan a llegar donde tú siempre has soñado. Wow, es impresionante. Verdad, y eso de eso se trata la vida, de sacrificio, disciplina, entrega en lo que uno quiere hacer en la vida. Cuando uno tiene una meta, no puedes dejar que nada te desenfoque. Carlos, Palillito, déjame contarle una anécdota de un juego que posiblemente ustedes han escuchado hablar de ese partido. Le íbamos a hablar ahora. Yo me imagino que es el juego de 15 entradas. De eso el juego 16 entradas. Eso venía yo. Háblenos de ese partido, porque 15 entradas, eso es impresionante. Háblenos de eso, por favor. Oye, Carlos, tú sabes que para hacer la historia bastante corta, estamos en el noveno inning, 0-0. Y me dice Alvin Dark, mi dirigente, me dice, ya está bueno. No quiero que tú te vayas a lastimar y por eso te voy a sacar. Y Ed Bailey, mi receptor, que está escuchando, me decía, a escondida de Alvin Dark, me decía, no te dejes sacar. Bueno. Ese era un Javier Molina. Yo le digo a Alvin Dark, por favor, mire, el clima está bueno esta noche, yo me siento fuerte, yo puedo ir una cuanta entrada más. Y bueno, lo convencí, me dejó. Cuando llega al número 14, me dice, ya está bueno. Y acordándome de lo que Bailey me había dicho, le digo yo, mire, señor Dark, usted ve ese hombre que está lanzando allá en el montículo, me refería a Juan Spahn. Y me dice, sí, ¿qué le pasa? Me dice él, ¿qué le pasa? Digo, ese señor tiene 42 años y mientras él se mantenga en el montículo, nadie me va a sacar de este juego. Ya tú sabes, uno hablarle así a su dirigente, eso es una falta de respeto. Bueno, él se disgustó y me dio la espalda y bueno, y seguí lanzando. Cuando Juan Spahn va en el 15 y nos hace tres outs. Yo le dije cuando lancé el inning número 15, yo le dije, señor Jack, ¿me puede preparar un relevista? Y no voy más. Le dije yo, no voy más. Ajá. Y él mandó a calentar a un lanzador. Pero así entra Warren Spahn al terreno y hace tres outs así bien rápido. Y cuando yo veo que ese lanzador que está en el bullpen está poniéndose el jaque para entrar al terreno, yo lo miro en un lockercito que hay siempre en los dugouts donde uno pone la guante. Y miro mi guante y miro mi gorra, agarro mi gorra, me la pongo, agarro mi guante y salí disparado para el motivo.
esos pitchers ya no los hay. Ya no los hay. Siga. Oye, no iba más de dos lanzadores en un momento allá en el montículo. Ay, Dios mío, yo me imagino el dirigente. Yo me lo imagino. Con suerte que hago los tres outs bien rápido. Entonces me quedo un poco retrasado por la línea de primera, esperando a que Willie May llegara a esa zona por ahí. Le echo el brazo así en el hombro y le digo, chico. Willie a todo el mundo le dice, chico. Digo, chico, Alvin Dag está furioso, está guapo conmigo. Yo no voy más. Ya este fue mi última entrada. Y él me dio por la espalda y me dice, no te preocupes, yo voy a ganar este juego para ti. Wow. Oye, así fue. Así cuando fue. Yo vi esa bola saliendo del parque, la para sacó. Mí eso fue lo más grande del mundo. Oiga, eso oye, 16 entradas. 1-0, 16 entradas. Yo creo que, bueno, hoy día eso no sucede porque. No, ahora son 5. El man es que lo haga, lo botan. No, muchachos, ahora son 5 entradas y cuidado. 5 entradas y cuidado. Así quería comentar sobre ese partido. Le dieron 8 indiscutibles. Oigan esto: 8 indiscutibles y todos fueron de hits, nada más. El único doble se lo dio el pitcher, que fue Juan Span, que le dio el único doble. Y ponchó, oigan esto, mi gente, y Han Aaron se fue de 6-0. Han Aaron se fue en ese juego de 6-0. Eso es impresionante. De verdad que usted lo que hacía era algo fuera de liga. Parillito, me gustaría que pusieras otra vez lo de cuando le está pichando a Rob Caru, porque es que su forma de pichar, eso es increíble. Yo ahora que estoy mirándolo bien, por eso que Parillito dice es que su forma de pichar, era increíble cómo poder mantenerse. En algún momento padeció de la espalda o el brazo porque usted hizo un cambio de por el lado a tirar por arriba. Y muchos lanzadores le pasó, ¿te acuerdas Mariano Rivera, Palillito, lo que nos contó? Sí. Que cuando empezó a lanzar de la forma diferente, le empezó a doler el brazo y hasta tuvo una operación. ¿Nunca pasó por eso? Bueno, en el 72... yo sufrí de una lesión en la espalda y tuve que someterme a una cirugía. Y de ahí en adelante no fue lo mismo. Pero no se sabe si fue causado por el movimiento del pie o algo. No se sabe, pero tuve que someterme a una cirugía que me costó bastante en mi carrera. Bueno, antes de seguir, ya que estábamos hablando de ese juego, don Juan, ¿se acuerda de casualidad cuántos lanzamientos usted hizo en ese juego? 227. ¿Cómo? ¿Qué? ¡Wow! 227. ¡Wow! O sea, 227 levantando la pierna, diantre, hermano, de verdad que... Hay un libro, una biografía que salió hace poco, que el título es The Greatest Game Ever Pitch. ¿Verdad? Si ustedes no lo han leído, cómprenlo. No. Para mí es un gran libro. Wow. Y se basa en Willie Mays, Warren Spahn y yo. Nosotros sí. Tres. Así que wow. es un gran libro y se lo recomiendo. Bueno, ahora que estamos hablando de ¿verdad? De todos estos juegazos que usted tiró, lo de los Dodgers, me imagino que siempre... fue algo grande porque tenía Sandy Kufa, siempre tenían un buen equipo, pero siempre ha habido esa rivalidad grande, San Francisco, Los Ángeles y todo eso. Cuéntenos un poquito de esa rivalidad y de los juegos contra Sandy Kufa. Eso era una guerra, era los juegos gigantes Dodgers, eso era una guerra, tanto en San Francisco como en Los Ángeles. Wow. Y yo lancé 3 juegos contra Sandy Koufax. Solamente nos enfrentamos 3 veces porque wow. Alvin Dar llegó a la conclusión, dice, ven acá, yo no voy a lanzar el mejor mío contra el mejor de ellos. Así que vamos ahora a buscarte otro contrincante. Y el que me buscaron fue a Don Drysdale. Y... Nada más. No, y Don Dreisel era de los que tiraba pelotazo. Los compañeros míos preferían a Sandy Kufa y no a Dreisel.
Miren, cada vez que jugábamos con Drysdale, venía Orlando y Felipe y muchos de ellos con los antebrazos hinchados de los pelotazos que recibían. Sí, señores, sí, porque muchos hablan de Bob Gibson, claro, definitivo, sí. También era intimidante Bob Gibson, pero siempre mi papá me ha dicho que Tom Drysdale era el lanzador que de verdad uno no se quería enfrentar a él para nada. Era malo. Ve acá, una vez que nosotros, mi papá se encontró con usted, no recuerdo dónde fue, creo que fue un torneo de golf o algo así, y ustedes estaban hablando y recuerdo una historia un poquito de que ustedes tenían la señal de Sandy Kufa y dijeron, bueno, hoy le vamos a caer la palo a Sandy Kufa, algo así, ¿qué fue? A ver si estoy bien o estoy mal. Bueno, nosotros teníamos, él telegrafiaba los lanzamientos. Okay. Pero ni así le podíamos batear. ¡Wow! Yo me enfrenté a 3 partidos contra él. Yo le gané 2 y él me ganó con un no-hitter. Lanzó un no-hitter contra mí. ¡Qué bueno era Sandy Kufa, don Juan! Porque mucha gente que pues está acostumbrada a ver a Clayton Kershaw y siempre hablan pues Clayton Kershaw, Sandy Kufa, pero lo que dice, ¿verdad?, la mayoría de las personas y usted que lo vio en primera fila, qué bueno era Sandy Kufa. El mejor. Wow. El mejor. Tenía una recta a 1000 y una curva que sonaba cuando venía rompiendo para la tierra. ¿Que sonaba? La bola sonaba. Wow. La rotación, eso es impresionante. Oye, una vez yo... La bola le sonaba. La bola zoom. En uno de esos partidos que yo lancé contra él, estoy bateando. Y cuando me lanzó la curva esa, yo la vi alta, como la altura de mi cabeza, y comencé ahí a hacerle swing a esa altura. Y cuando la vi bajando, yo también iba bajando el bate hasta que le di el home plate. Ay, Dios mío, miren eso. Era impresionante los lanzadores de antes, hay que quitarse el sombrero. Jefe, no, usted... Esa época no era fácil el béisbol. ¿Tú sabes lo que...? Tú tenés que enfrentarte a la maquinaria roja. ¿Ustedes oyeron hablar de la maquinaria roja? Sí, ¿no? Sí. El equipo de Cincinnati. Eso era del 1 al 9. Toditos eran... Pero, don Juan, el backup de ustedes no era malito tampoco. Este backup. No, pero era incomparable el equipo de Cincinnati. Igual que le voy a decir, el equipo de los Piratas. Oh, sí. No era fácil tampoco. Sí, eso es verdad. Ellos, un año, yo recuerdo un año, que ellos tenían a Gene, ¿ustedes se acuerdan de Gene Alley, verdad? Shortstop. Sí, el campo corto, sí. Bueno, ellos tenían a Mateito y a Mota. Ajá. Que uno jugaba contra derecho y otro contra zurdo. Y faltando un juego para terminarse la temporada, eso, los 10 bateadores, esos 10, estaban bateando sobre 300. ¡Wow! Oigan eso, el line-up completo más el extra. Gene Alley jugó el último juego y se fue de 4-0 y terminó en 2-99. Miren eso. Gene Alley, uno solo en 2-99. Gingali, si tú no te bajabas, Marga, si tú no te bajabas en segunda, te la metía en la cabeza. Bájate, que el doble play yo lo voy a hacer. Eso es impresionante. Cuando usted tenía que enfrentarse a Roberto Clemente, mire, usted tenía que presionarse unas cuantas veces. ¿Cuál era lo que usted usaba contra Clemente? Un ejemplo, escubol o resta. ¿Cuál era la mente que tú tenías cuando te enfrentabas a Roberto? Mira, yo creía, yo estudiaba mucho, cuando yo no estaba lanzando, estudiaba mucho la forma como llegaba Roberto al home play. Tú sabes que siempre llegaba como que estaba dolido, siempre moviendo el cuello, y tú creías que el hombre no podía ni levantar el bate, y cuando le hacía el primer lanzamiento, hacía un swing que se quería salir de los zapatos. Mira, yo mirando el swing de Roberto
y mirando cómo él batea la bola para el right field, yo creía, yo juraba que la bola que le gustaba a Roberto Clemente era la bola afuera. Wow. Y Roberto era inside out hitter, de adentro para afuera. Wow. Y guiaba la bola hacia el right field de una forma increíble. Uno de los mejores que yo vi. Palillito, mira esto, Palillito. Miren esto para que ustedes sepan la clase de lanzador que era este hombre. 244 partidos completos. Lanzar de la primera hasta la novena. 244 en una temporada, tiró 30. Una temporada, 30 en una temporada, eso es impresionante. Pero hay unos números aquí que son impresionantes también. Y le voy a decir los nombres que están en ese grupo. 2.300 ponches y 709 bases por bola. Usted casi no va a envasar a nadie. Y en ese grupo es un ratio de 3.1. Oigan lo que están en ese grupo: Bob Gibson, Nolan Ryan, Steve Carlton, Sandy Kufa, Don Draisler, Walter Johnson, Roger Clemens. Y entiendo que ahí falta Greg Maddux en ese grupo. Eso es un grupo especial. Eso es un grupo increíble. Usted tenía un control. Es que levantar la pierna como usted lo hacía. Es que la pierna de verdad me tiene loco. A mí a Palillito lo tiene loco. Y tener ese control, eso es impresionante. Carlos, tú sabes que en el 61, mi pitching coach llegó a decirme que quería que yo cambiara mi estilo, que no levantara la pierna. Y le digo, ¿y por qué ustedes quieren que yo no levante las piernas? Dice, porque tú no miras hacia el plato cuando vas a tirar. Digo, ¿y cómo una persona que no mira donde quiere tirar la bola va a ser tan controlado? No, y oye, qué bueno que mencionas esto, porque esto es de la vieja escuela y toda esa cuestión. Señores, así nos criamos, ¿vale? Yo creo que cuando tú pichabas y pichabas, te hacían lo mismo, porque mi papá se molestaba si yo no miraba el cacho, si no miraba la trocha. Tú tienes que mirar la trocha. So, mira qué bien, porque era la época, señores, los que nos están viendo jovencitos de ahora, esa era la época, tenías que mirar el plato, si no, no te ponían a pichar. Así es. Hoy día, a mí me encanta el béisbol, lo sigo y cosas, pero a veces yo me molesto cuando yo veo un lanzador que lo tiene todo. Entonces, comienza bola una, bola dos y bola tres. Y ahora, ¿qué es lo que va a tirar? ¡Qué bueno! ¿Qué le va a tirar ahora? Esta pregunta, pero yo la voy a hacer hoy. De los pitchers que está lanzando ahora mismo, yo sé que a usted le gusta mirar los juegos. Sí. ¿Qué lanzador le gusta ver? Hoy, ellos hay mucho bueno. Ya, hay muchísimo bueno. Tú sabes, a mí me gusta... Kershaw me gusta muchísimo, okay, pero lo comparan con Sandy Kufa y no hay comparación. Ajá. Ahí no hay comparación. Ahí está, lo dice el caballete. No. Lo dice el caballete. Sandy Kufa era de una élite que sí. Ya así ya no aparecen poco. Wow. Y, bueno, usted también está en esa nave de la NASA. Usted también está montado, ¿ok? Está en otro planeta también, por si acaso, pero yo sí veo en cuestión de estadísticas y todo eso que uno va viendo y lo que se llama el stuff del lanzador, de la manera que domina Jacob DeGrom los juegos, yo me siento que eso sería Juan Marichal en esta época. Si Juan Marichal pichara en su pick en esta época. Tú sabes que yo, después que me retiré, viendo el béisbol y presenciando la mayoría de los lanzadores, siempre me ha quedado la idea de montar una escuela para enseñar a lanzar. Wow. Porque oye, da pena. Tú ves lanzadores que lo tienen todo y no pueden llegar al quinto inning. Es verdad. Porque no tienen un dominio de la zona de strike. Ahí está. Eso es verdad. Y es como... Como usted dice, los de la vieja guardia, como uno le dice a los veteranos, hay mucho tirador en Grandes Ligas ahora. Mucho tirador, pero no hay pocos lanzadores. So, Juan, me tiene que decir ahora mismo, aquí,
a calzón quitado. Aquí no lo está viendo nadie, estamos escondidos aquí, olvídese eso. A usted, cuando escuchó que Meyoli está pensando mover la loma dos pies más para atrás, ¿usted se echó a reír? ¿Usted se echó a llorar? ¿O usted pensó que ya no entendía inglés? Oye, es que tú sabes que yo les dije a ustedes lo mucho que yo sigo el béisbol. Ajá. Y lo vivo. Me encanta sentarme ante al frente de una televisión a ver un buen partido. Me encanta ver el juego. Pero cuando tú ves de que en grandes ligas jugando de que siete entradas, doble juego, siete entradas, eso como que de liga menores. Eso es de liga menores. Décima entrada, corredor en segunda base. El manager, cuando van a bolear a una persona, hace así, levanta la mano, le enseña los cuatro dedos y el hombre va para primera. Oye, cuando tú tienes que bolear a un bateador, muchísimas cosas pueden suceder. Sí, sí. Muchísimas cosas. Yo sé presenciar un juego donde Tony Peña le dio la seña al lanzador en un conteo, creo que era 3-2 que tenía ahí. Uh-huh. Y él se salió para haciendo creer que lo iban a bolear, y cuando venía el lanzamiento él entró y la bola fue medio a medio, lo poncharon. Todas esas cosas pueden suceder, pero cuando tú indicas que le den cuatro y el hombre va para primera, oye, mi hermano, eso le quita el gusto, le quita, ¿qué te digo? La esencia que uno está acostumbrado de ver cada deporte, porque es verdad que tenemos que verla. Igual que un partido que termina empate a 9 entradas y la décima entrada comienza con un hombre en segunda sin haber ido al plato. No. es algo que de verdad. Para mí eso no es béisbol. No, cambia. Estamos jugando softball ahora. Y ahora quieren aumentarle un pie y medio a la distancia del lanzador. Sí, sí. No. Ya, yo considero que ahora mismo en Grandes Ligas hay posiblemente, y Baelga lo sabe, hemos hablado de esto un montón de veces, don Marichal. Para mí en Grandes Ligas ahora hay 10 lanzadores que tú no puedes contar, que son dominantes, que son unos tipos que... Ahí te puede incluir a Aroldi Chapman del bullpen, ¿sabes? Hay unos tipos que están a otro nivel. Porque el béisbol se está dejando llevar porque 10 lanzadores dominan de una manera. Pues hay que echar la loma para atrás. O los que dominan ahora, en vez de tirar 100 millas, van a tirar 97, van a tirar 96. Y no sé, creo que el juego... Eso no va a adelantar el juego, don Juan. No va a ser lo más rápido, bueno, porque van a batear más. Déjame decirte, en el 68, cuando yo gané esos 26 partidos, Gibson se apareció con una efectividad de 1.2 y bajaron la lomita de 15 pies a 10. Ajá. Porque, no querían que el picheo dominara tanto. Pero ahora yo no veo ese dominio porque se están tirando mucho en los inorrum. Pero también están bateando muchos honrones y muchos hits y mucho averaje. Así que yo no veo el por qué esa facilidad para lanzar unos inorrun cuando se está bateando tantos honrones. Es que no, los bateadores tienen que hacer ajustes, no están haciendo ajustes y todo. O sea, para mí, el bateador en estos momentos no tiene un plan en la caja de bateo, por eso es lo que está pasando ahora mismo en la Grande Liga. Estoy sumamente de acuerdo contigo. Juan, espérate, Valga. Antes que usted se vaya, don Juan, si a usted, un pelotero, cuando usted estaba en la loma, que lo dudo, porque cuando usted estaba en la loma los juegos no estaban tan abiertos, pero si el juego estaba abierto, 9-0, 10-0, un ejemplo, y usted está en la loma, ¿a usted se molesta si el bateador le hace swing en 3-0 a un pichero? No. Ok. No. Este es Juan, señores, que tiraba para... Si tenía que dar un pelotazo, lo daba. Este es Juan. Yo considero que un bateador en 3-0, lo primero que debe tener en su mente es tratar de envasarse. Eso y es. Cuando estás en 3-0, tú tienes un porcentaje bien alto de conseguir una base por bola. Ah. Yo no veo el por qué un bateador en 3-0
con un score bastante amplio, quiera batear en ese conteo. No lo veo, pero si lo hace, yo lanzando, a mí no me molestaba. Qué bueno que usted piensa de esa manera y qué bueno. De verdad que hemos tenido una noche espectacular con usted, aprendiendo, gozándonos de su historia, viendo de dónde nació, cómo se desarrolló, cómo usted pudo ajustar su forma de lanzar para convertirse en otro lanzador por arriba. Para la gente que entraron ahora, yo les recomiendo que entren ahorita a ver el programa completo para que usted sepa, tiraba por el lado del brazo y viene a cambiar aquí y después que viene a levantar la pierna. Todo esto lo hizo este hombre que está aquí y de verdad que es una leyenda para Latinoamérica. Es un honor para nosotros. Oye, Carlos, yo le agradezco muchísimo a Andy Gilbert que me cambió mi estilo. Y wow. después de habérmelo cambiado, ajá, yo tener la oportunidad de querer aprender más cada día, porque eso. Yo diría que yo, en haber aprendido ese screwball de Rubén Gómez, eso yo creo que me mantuvo 16 años en Grandes Ligas. Ahí está. Mire para allá. Y recuerde, amigo fanático que nos está viendo, cuando un lanzador derecho tira por el lado del brazo, pues claro, el bateador zurdo lo ve completo, ve tan fácil para el bateador zurdo. Tenía razón, cuando usted tira por el lado del brazo y su dirigente deja el bateador zurdo ahí, es porque sabe lo que está haciendo, que bate 100. Así que bate 100, el zurdo debe verle la a este pitcher. Si no le batea, pues es problema de ellos. Pero de verdad, wow, una noche increíble, Varga, la que tuvimos con don Juan Marichal. Mucha gente siempre está escribiendo, don Juan, porque usted sabe que este es famosísimo, lo del pelotazo, el del bate, toda esta cuestión. Pero aquí tiene que haber una historia, aunque sea corta, tiene que haber una historia, porque don Juan no va a ir con un bate para allá arriba. Bueno, déjame decirte, la historia no es corta. Si ustedes tienen si tenemos tiempo, yo se las cuento como sucedió. Pero no es corta. Dele, don Juan. Dele para adelante. Mira, nosotros estábamos jugando un juego un viernes por la noche. Y resulta que Morey Will, ustedes conocieron a Morey Will. Morey Will era un bateador bastante marrullero y un jugador que daba el 100% también. Ajá. Y va a batear. Y hace un intento de toque. Y cuando viene el lanzamiento, él mueve su bate hacia atrás y choca con el mascotín de Tom Haller. Y el árbitro lo decreta interferencia del catcher, lo mandan a primera. Ajá. El manager nuestro era Herman Franks, disgustado y voceando y esto y lo otro. Y cuando viene Mateo Alou a batear, le dice Herman Frank, yo quiero que tú hagas lo mismo que hizo Morey Will. Y Mateito era un experto en eso, en toque de bola. Ajá. Y va al plato y hace su intento de toque, mueve el bate hacia atrás y le toca el mascotín a Johnny Rosboro. Y Rosboro comienza a vocear de allá para el dogado de nosotros. Ajá. Ese play estaba repleto de gente. Nosotros no sabíamos qué él decía, pero tampoco él sabía lo que nosotros le voceábamos del drogado para allá. Y él lo que decía, lo que me contaron después los coach, que él lo que decía era que si lo lastimaban, alguien más iba a salir lastimado. Ah. Eso fue un viernes. Él no sabía lo que yo le estaba voceando. Él y yo estábamos fuera del dogado y le estábamos voceando también. Y él me mandó tres mensajes, uno con Orlando, uno con Mateo Alou y uno con Cookie Lavallero. Ajá. Y los mensajes eran que a mí que me callara la boca grande si yo no quería que me metiera una detrás del oído. Yo sabía que esta historia tenía que estar ahí. Yo ni caso le hice a eso. A mí al otro día, yo iba a pichar. Ajá. Yo iba a pichar al otro día. Yo iba a pichar el domingo.
El sábado, cuando yo llegué al parque, en el right field hay un banco donde al lado del bullpen del equipo Home Club. Y yo salí temprano, me siento ahí. Más tarde salió Rosboro y se sentó conmigo ahí. Estábamos hablando los dos bien amigados y todas esas cosas. Yo ni caso le hice a los mensajes que me envió. ¿Qué pasa? Que el sábado, ese día, el Mario me dice, mira, en el quinto inning, vete a tu casa que hace mucha brisa y tú vas a pichar mañana para que no te agarres esa brisa y te puedas enfermar con la brisa de Candlestick Park, que aquello era un infierno. Sí. Bueno, comienza el juego, Sandy Kufa y yo. Y viene a batear Morey Will, toca la bola, se envasa. El próximo lanzamiento sale a robo, llega, da un fly right field, hace piscicorre a tercera, dan otro fly y anota el juego 1-0. Estamos perdiendo. Sigue el juego ahí. Cuando viene a batear Morey Will de nuevo, yo pienso, digo, bueno, si está tocando, Él se va a chocar con la bola porque le voy a tirar bien pegadito. Oye, parece que me salió perfecto. Ay. Le tiré bien pegadito y él dio ese paso hacia adelante para tocar. Y lo único que pudo hacer fue tirarse de espalda al piso. Wow, se tiró un baile. La bola no le pegó, pero estuvo cerca. Después viene a batear Ron Fairley. Y una bola en la zona de strike también se tiró al piso. Y comenzaron ellos a vocearme de allá del dugout. Y como que yo le estaba tratando de pegarle a alguien, pero no era así, eso no fue cierto. ¿Qué pasa? Cuando yo vengo a batear, como ya los ánimos están tan caldeados y cosas, yo digo, bueno, déjame coger el primer picheo por si acaso. Por si acaso me lo tira. Pichando Sandy Kufa, ciento y pico, ya tú sabes. Y yo vengo, me paro ahí y el primer lanzamiento, bola. Y digo, bueno, fue bola, déjame tomar otro. Y cuando pasa el lanzamiento, yo miro hacia atrás y noto que Rosboro ha dejado caer la bola a propósito. En ese momento yo no lo pensé así, pero después, mirando cómo sucedieron las cosas, me di cuenta que todo fue planificado, planeado. Y deja caer la bola y yo me quedo con mi bate en el hombro mirando a Sandy Kufa. Y cuando él soltó esa bola, regresándosela a Sandy Kufa, la bola me tocó en la oreja. Wow. ¿Ya? Yo me viro y le di lo único que me salió, digo, ¿por qué tú haces eso? Le digo yo, y lo calificativo que le dio a mi madre fueron impublicables. Entonces cuando él me dice eso, yo le digo, ¿what? Y me dijo lo mismo, dice, lo mismo, you esto y esto y esto. Y ahí, entonces, él es que me va arriba a mí. ¡Oh! Él me va arriba a mí. Y cuando me va arriba, yo lo único que traté fue de pararlo. Porque si al que le dan por la cabeza con un bate de eso, no la estuviera pasando. Eso pasó. Ellos se fueron para Nueva York, allá, ya tú sabes, la prensa de Nueva York acabó conmigo y nosotros íbamos para los piratas y yo era el bad guy. El bad guy. Pero déjame decirte algo que me quitó, porque yo después pedí excusa, pedí perdón, dije a la fanaticada que yo lo lamentaba, que yo esto. Y después que a mí me seleccionaron en el 83 al Salón de la Fama, yo estoy en un banquito fuera del hotel Ochezaga, sentado ahí en un banquito, y viene Sandy Kufa y se me sienta al lado y me dice, Juan, tú y Johnny son amigos.
Digo, sí, nosotros nos conciliamos, yo lo invité a República Dominicana, a un torneo de golf, y él vino con su esposa y su hija, y él dice, oye, tú no sabes el peso que tú me has quitado de encima. Digo, y yo haciendo creer que yo no sabía nada de lo que había pasado. Digo, ¿y por qué, Sandy, tú te sientes así? Dice, porque a mí me mandaron a tumbarte ese día. Wow. digo, yo lo sabía. Ajá. Yo sabía que tú no me ibas a tumbar. Wow. Porque tú no tumbabas a nadie, le dije yo. Tú no tumbabas a nadie. Yo sabía que tú no me ibas a tumbar. Dice, a mí me mandaron a tumbarte. Y Johnny me dijo, no lo hagas tú, déjame hacerlo yo. Mira eso. Y porque te había mandado un mensaje. Yo te la voy a mandar. Ya te falló. Ya, no, tú sabes, no quiero seguir este tema porque lamentablemente Johnny falleció. Sí. Y no hay forma de que él pueda tú sabes, defenderse o decirle otra versión. Y ya ha pasado tanto tiempo que sí. Y todavía, porque yo creo que el único momento negro en mi carrera fue ese, y de lo cual me sigo lamentando. No, pero qué bueno que pueda hablar de eso, ¿verdad? Y dejarle saber a la juventud también, ¿verdad? Y que usted se pueda expresar, porque siempre lo hemos oído, verga, en inglés. Y yo sé que en inglés uno, pues, no le sale a uno, ¿verdad? Como uno quisiera a veces. Pues mira, pues yo dije, si algún día tenemos a Juan, pues que se lo diga usted en español para que vean. Ya nos contó desde el viernes, venía esta situación. Ok, usted ve la televisión y lo que ve es lo que sucedió el domingo. Pero ya él contó todo lo del viernes que venía sucediendo y me alegro un montón porque se sabe la historia completa al idioma suyo y que la gente lo entienda bien. Gracias por entender esa situación y no nunca fue mi estilo de pelear, yo no soy peleador, a mí me encanta hacer amistades, todos los días, nuevas amistades y reírle a la gente, reírle al mundo. Yo soy un hombre que nací en un campito bien atrasado, pero siempre he sido un hombre feliz con lo que Dios me ha dado y lo que yo le puedo dar a muchas personas. Perfecto. Amén. Don Juan, le bendigo, le pido a Dios que lo siga llenando de salud, favor y gracia, y siga sonriendo de verdad, y siga siempre con esa actitud de querer ayudar a otros, ayudar a nuestros jóvenes, y gracias por lo que hizo por Latinoamérica, por abrirnos las puertas a nosotros en la Grandes Ligas. Muchas bendiciones para usted y su familia. Gracias, Carlos. Y déjame decirte algo, Carlos, yo te viví a ti cuando tú estabas con los indios. Gracias. Yo te seguía y me gustaba muchísimo cómo tú jugabas. Gracias. Un honor para mí, era un honor siempre darle máximo ahí. Bendiciones. Cuídense y de verdad que agradecido y qué bueno tenerlo aquí con nosotros. Palillito, dámele un abrazo grande a tu padre. Definitivo, se lo voy a dar y se va a poner contentísimo. Y dile que yo estoy seguro que en golf me gana. Bueno, con eso lo dejamos entonces, para que se vaya contento él. Buenas noches, Don Juan. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Igual.